Hasta yo lo sentí, hermano. El Valhalla está dentro de Helm. Oh, no, no. El Valhalla forma parte de Asgard. Solo entran en él los guerreros que mueren en combate glorioso. Él es para los que mueren sin honor.
criminales. ¿Y los muertos por enfermedad, accidente, edad? ¿Es deshonroso morir de viejo? Bueno, nunca es tarde para ir al combate. ¿Sacará a los muertos de Midgar? No creo. Aunque supongo que tampoco empeorará las cosas. Los vivos tendrán un obstáculo menos para llegar al santuario interior de Helheim. ¿Pero quién está tan loco como para entrar ahí? El puente de los condenados. Y el guardián asegurándose de que los muertos sean muertos. ¿Qué es eso que lleva? Ese tótem contiene una poderosa fuente de energía mágica. El poder de Helheim mismo. Pero lo que quieres es su corazón. Quítaselo y nos iremos. ¿Cómo? Monta jaleo. Sabes hacerlo, ¿verdad? ¡Cuidado!
El corazón, hermano. Tendrás que ensuciarte las manos. Tengo el corazón. No necesito nada más. Es todo. Pero mejor no te demores, ¿eh? Kratos. Zeus. ¿Zeus? Mi padre. ¿Tu padre era Zeus? Eso lo explica todo. ¿Qué lugar es ese? No vayas nunca allí. ¿Entendido? ¿Cómo llegó aquí? Es imposible. Tan solo es una ilusión. Es bien sabido que Hel tortura a sus habitantes con su pasado. Debemos concentrarnos en regresar con tu hijo. Estar aquí. Hace frío. Date prisa, dame tus espadas. ¿Por qué? Ya te dije que te iba a ayudar. ¡Vamos! Tengo el equipo en Midgar. Ahora vuelvo. ¿Crees que te las habrá afanado, verdad? Mira, ya están listas para los vientos de Hel. Apunta a este brillo mágico con las espadas y lánzalas. Ahora apunta a esa trampa de viento con las espadas. Es esa bolita que cuelga en medio de la puerta, ¿la ves? ¿Estás listo? Ahora puedes absorber y liberar los vientos de Hel cada vez que quieras. De nada, yo me marcho. Aquí hace tanto frío como para congelar un par de huevos de paloma. A veces me pregunto si algún accidente le afectó al cerebro. Llevamos fuera mucho tiempo.
Perdona, hermano, sigo dándole vueltas a lo que oí antes. ¿Zeus era tu padre? Ahora no. Pensemos solo en salir de Hel. Ahí te doy toda la razón. Me dedicaré a meditar sobre esa perlita en silencio. Yeah!
¡Izquierda, hermano! ¡Has conseguido! ¡Volvamos ya con tu hijo! Saluda al canijo de mi parte cuando se recupere.